Muy buenas noches. La inseguridad no solamente es una sensación, como algunas autoridades señalaban, tratando de minimizar esta crisis. Todos los casos de robo en la vía pública, en transportes públicos, hechos de sicariato ocurridos en el departamento central, sumados a la baja respuesta policial, acentúan la ola cada vez más tangible. Desde que empezó su gobierno en el año 2018, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tuvo como ministros del Interior a Juan Ernesto Villamayor, posteriormente a Euclides Acevedo, y en la actualidad está Arnaldo Yucio, el más cuestionado de todos por su falta de resultado en la institución. El factor común entre todas estas personas es que ninguno pudo proponer y mucho menos poner en ejecución las políticas públicas en materia de seguridad. Hoy, en un nuevo capítulo de Tierra de Nadie, la epidemia de la inseguridad en Paraguay. Por eso es importante que el Estado central, las gobernaciones, los municipios, los ministerios sociales, todos formen parte de lo que nosotros llamamos la seguridad ciudadana, ¿verdad? La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que puedan provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Esa es la teoría, lo que está escrito. Pero para el Estado paraguayo, llevarlo a la práctica sigue siendo una materia pendiente. Desde que empezó su gobierno en 2018, el presidente Mario Abdo Benítez ha tenido 3 ministros del Interior. Pero ninguno ha podido proponer y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Ellos más que nada están exigiendo la renuncia del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y vamos a consultarles a ellos por qué razón quieren que él renuncie el día de hoy. Juan Ernesto Villamayor asumió el 15 de agosto de 2018 como ministro del Interior. Su gestión fue cuestionada incluso por las filas policiales y también fue acusado por ex policías y familiares por el mal manejo de la institución. A ver, yo no entiendo por qué toda esta ansiedad en torno a tocar el tema de cuáles son los cambios que eventualmente se van a producir dentro de la policía. Su labor también fue muy criticada ante la ola de inseguridad que vivía el país, pero para él los niveles de inseguridad no estaban ni mejor ni peor. Durante su administración ocurrió el asesinato del comisario Félix Ferrari, quien falleció en medio del rescate del jefe del Comando Vermelho Jorge Zamudio, alias Zamura, en septiembre de 2019 en la zona de la costanera norte de Asunción. Quizás el caso más emblemático fue el de las comisarías móviles de oro. En abril del 2019 se compraron 3 comisarías móviles y los respectivos muebles a costos elevadísimos. Cada comisaría fue adquirida por 493 millones de guaraníes cada una, totalizando 1.479 millones de guaraníes. Los precios de los insumos comprados eran incluso 16 veces más caros que los encontrados en el mercado. De esta forma, se adquirieron mesas para oficina a 7 millones de guaraníes cada una, cuando el costo promedio era de 435 mil guaraníes. La gente dice que el gabinete civil sería un premio para usted. ¿Cómo responde a eso? Pues yo no veo ningún premio en eso. Sencillamente veo una responsabilidad para cumplir al lado del presidente. Luego de unas movidas en el Poder Ejecutivo, Villamayor asumió como jefe de gabinete civil de la presidencia y quien tomó el mando del Ministerio del Interior fue Euclides Acevedo. Al asumir el cargo en el Ministerio del Interior hablaré con el comando institucional, con los viceministros. Seguramente habrán los cambios que no creo que sean radicales ni mucho menos. Acevedo asumió el cargo el 14 de octubre del 2019. En su administración se promulgó una ley antimotochorros, la que supuestamente dotaría de mayores atribuciones a la Policía Nacional. Sin embargo, simplemente mediante esta ley se controlaría el uso de cascos y chalecos reflectivos, además del control de chapas. Para que estos expriman su cerebro jurídico y encuentren los argumentos jurídico-penales
para castigar a quienes no están cumpliendo en serio la cuarentena sanitaria. Acevedo fue el ministro vocero de la pandemia y durante su gestión no se destaca ninguna ley o acción trascendental que haya servido como elemento para disminuir la inseguridad. Tenemos que generar en esta etapa, o iniciar por lo menos esta etapa con personas de nuestra absoluta confianza. El 25 de enero de este año, Arnaldo Yucio dejó la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, para asumir como ministro del Interior. En apenas 9 meses de gestión, un sinfín de escándalos sacudieron su administración. Entre el 5 y el 26 de marzo se desataron en Asunción y otros puntos del país una serie de manifestaciones ciudadanas en las que se solicitaba la destitución de varios ministros. En las movilizaciones se registraron varios enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de destrozos a comercios de la zona y el incendio de la sede de la ANR. Yucio fue duramente criticado ante su incapacidad de actuar ante la huelga de camioneros, el que provocó el desabastecimiento de ciertos productos y pérdidas millonarias a la industria. Desde la policía negaron que existan bloqueos de rutas o hechos de violencia, mientras que algunos choferes que no se adherían a la huelga eran víctimas de agresiones y hasta pedidos de coima. Manifestaciones de médicos y otra de ciudadanos pidiendo la promulgación de la ley de ollas populares. Ambas tuvieron la particularidad de que hubo cierres de calles y enfrentamiento entre los manifestantes y policías. La ola de inseguridad fue nuevamente tendencia. Robos y asaltos violentos se apoderaron de las calles. El 3 de septiembre, el suboficial mayor Santi Figueredo Santa Cruz fue asesinado a tiros por delincuentes que cometieron un asalto en la ciudad de Asunción en plena vía pública. El 6 de septiembre hubo un asalto en un transporte público. Fue perpetrado por 2 hombres y 1 mujer. Los asaltantes intentaron huir en un taxi y luego hubo tiroteo con agentes de la Policía Nacional. El 12 de septiembre asesinaron a balazos frente a su domicilio en Barrio Jara al empresario Mauricio Daniel Schuerman, de 52 años. El hecho más reciente y sonado es del sicariato en San Lorenzo. Delincuentes realizaron 7 disparos contra el vehículo del militar Humberto Fleitas Jiménez el 28 de septiembre. El caso del sicariato ocurrió a solo 2 cuadras de la comisaría número 53 de San Lorenzo, sobre las calles Rogelio Benítez y Juan Neto, del barrio San Miguel de San Lorenzo, límite con Fernando de la Mora. Según vecinos, en la zona también reside Arnaldo Yucio, ministro del Interior. Los mismos aseguran que dieron aviso a la Policía Nacional, pero recién luego de horas se presentaron. El miércoles 29 de septiembre se desató una manifestación de indígenas en las inmediaciones del Congreso. En el lugar hubo enfrentamiento con personal policial, los que terminaron hospitalizados por heridas de flechas, golpes y patadas. Una larga lista de hechos delictivos y criminales acentúan la ola de inseguridad en la era Yucio, pero para la Policía Nacional se trata nada más de una sensación de inseguridad difundida en los medios de comunicación. Abdo Benítez, Yucio y la cúpula policial deben reconocer sus limitaciones en el manejo de la crisis por la inseguridad reinante en el país, utilizar las prerrogativas que sus cargos le otorgan para garantizar el bienestar de la población que ya está harta de vivir en un estado que más bien parece tierra de nadie. Y es nuestro tema principal en esta noche, hablando acerca de la inseguridad, que tiene varias variantes, ¿no? Una de ellas, la de los asaltos, la de los robos y también, por supuesto, las invasiones. ¿Cómo están capacitándose nuestros oficiales de la Policía Nacional y suboficiales? Varios temas que iremos analizando en el transcurso del programa del día de hoy, por supuesto, con mi compañera Rosana Escobar. ¿Cómo estás, Rosana? Pero excelente, buenas noches, Gustavo, a todos los que nos ven cada domingo estrenando un nuevo mes, el 10º mes. Nada más y nada menos, nada, ¿no? vamos terminando el año, ya aparecieron los pan dulces, ya apareció Papá Noel en algunos sitios, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento, porque realmente fue una semana complicada la que tuvimos la semana pasada, en donde hubo todo tipo de informaciones referentes a la seguridad. Asimismo, Gustavo, cada vez que pasa algo,
una ley que se aprueba, manifestaciones, cierres de rutas, todo tiene excusa en este momento ante esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? El último argumento para ese desborde ocurrido esta semana que terminó, ¿verdad?, en las inmediaciones del Congreso Nacional, es precisamente la ley de invasiones, ¿verdad?, que aumenta la pena, ¿verdad?, para este caso, para los que transgredan esta normativa, ¿verdad? Lo que sí se evidencia con esto es que todo puede resultar un argumento valedero a la hora de generar caos, crisis, porque nuestro ministro vive en una burbuja, está en el aire prácticamente, ¿verdad? Estamos a días de las elecciones municipales a nivel país. También vamos a hablar de este tema, las elecciones en sí, en cuanto a la logística, en cuanto a lo que significa una nueva metodología en la elección. Pero sí, como bien estás diciendo, no nos puede dejar de llamar la atención la seguridad o la inseguridad que se viene teniendo y la ausencia aparente, por lo que vemos desde acá, de políticas públicas y de autoridades que muestren al menos fortaleza en ese combate. Desde camioneros que cerraron rutas por semanas hasta un grupo de manifestantes que salieron a favor de ollas populares pueden cerrar en este momento avenidas principales. Y más aún, más sensible se vuelve la situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una normativa amparada en la Constitución Nacional, como es el tema de la ley de invasiones, ¿verdad?, promulgada recientemente. Ahora, ¿cómo se manejan estos casos, Gustavo? Porque supongo, o suponemos todos, que los parlamentarios habrán socializado con las autoridades este tema. Y vamos a preguntar a uno de los proyectistas justamente si hubo esa socialización que al menos escuchábamos en alguno de los discursos, no se dio tanto por parte del Parlamento como por parte de las autoridades del INDI y del Ministerio del Interior, porque está con nosotros uno de los proyectistas, ¿no? El senador Estefan Rasmussen, muy buenas noches, ¿cómo está, senador? Muy buenas noches, Gustavo, Rosana, un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Uno de los comentarios que se daba por parte de las autoridades, senador, y es lo que llamó la atención justamente, el ministro del Interior decía, no se socializó esto. El INDI no pudo dar a conocer a los líderes indígenas que llegaron a Asunción sin conocer detalles de la ley, qué es lo que les ofrecía o qué es lo que restringe, y por eso se llegó a ese nivel de confusión y también de violencia. Es el argumento. ¿Qué podemos decir al respecto en primer lugar, senador? Bueno, realmente eso no es cierto. El problema es que hay mucha manipulación política, ¿verdad? Hay mucha manipulación política de la información porque hay mucho egoísmo, digamos, político. Entonces, cuando uno presenta un proyecto de ley, otra parte, digamos, que está en contra, comienza a manipular la información y comienza a inventar un montón de cosas y comienza inclusive a manipularle a la gente, a personas que no conocen en detalle. Y bueno, y lastimosamente termina en esto que estamos viendo acá en pantalla que pasó el pasado miércoles y jueves, ¿verdad? Entonces, eso realmente es miserable, ¿verdad? Es miserable manipular la información. Esta es una modificación de una ley, no una ley nueva, para aclararle a la ciudadanía. Es una modificación del Código Penal, específicamente en su artículo 142, que lo que estipula es cambia la pena para el hecho punible de la invasión, ¿verdad? O sea, es un ilícito, ¿verdad?, entrar en una propiedad ajena, donde anteriormente en la ley vigente, hasta hace algunos días, la pena era hasta 2 años. Y esto es lo que pasaba con esta pena, que era relativamente baja, es que muchos políticos y dirigentes campesinos utilizaban esto como un negocio, ¿verdad? Entonces le mentían a la gente, le decían, vengan, vamos a invadir esta tierra, esto es excedente fiscal, te vamos a conseguir, tienen que pagar una cuota, esto y lo otro. Entonces, bueno, la gente se iba seguramente, digamos, con buena voluntad y sin saber realmente lo que pasaba detrás, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta esta ley para elevar las penas, se comienzan a crear un montón de mentiras, que se le va a sacar la tierra a alguien, que los brasileros, que las tierras mala vida, ¿verdad? No, realmente no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Esta es una ley que está vigente hace más de 20 años, o sea, el Código Penal, y lo que se hizo fue modificar la pena,
en cuanto a la invasión, ¿verdad? O sea, la invasión es cometer el hecho punible de entrar en una propiedad ajena. Y ajena, y yo creo que eso es muy importante aclarar, ajena no necesariamente es privada, del sector privado, digamos, ¿verdad? Ajena es privada, pública, comunitaria. Entonces nadie puede invadir ni una propiedad pública como una plaza, ¿verdad? Que tanto también se habla del tema de las seccionales, ni puede invadir un terreno comunitario, una tierra comunitaria de los pueblos originarios. ¿Se sabía que era un riesgo que ocurra esto, senador? Ustedes hablaron con el presidente del INDI y mencionaba usted también, decía, es miserable y hay gente que le mienten a los indígenas, ¿verdad? ¿De qué sectores políticos? Bueno, si bien sabemos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los interesados en difundir, socializar esta mentira? Y la otra pregunta es, ¿ustedes hablaron con la gente del INDI como para que la comunicación no hubiera fallado? Lo que pasa es que es parte de la manipulación política, lastimosamente, ¿verdad? Obviamente, este es un proyecto de ley que tuvo varias semanas, inclusive meses dentro de la Cámara. O sea, no es un proyecto de ley que se presentó y se trató sin discutirlo, ¿verdad? De hecho, se trató, digamos, dentro de la Fiscalía, se trató dentro del Poder Judicial, se trató dentro de los diferentes estamentos. Pero yo creo que también acá se enfrentan dos modelos, ¿verdad? Un modelo de la violencia, porque ¿cuál era la mayor excusa, ¿verdad? Nos están quitando una herramienta de lucha, decían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace una herramienta de lucha el violar el derecho ajeno, digamos, ¿verdad? Porque finalmente el derecho ajeno, o sea, invadir ajeno, sea, repito, público, privado o de tierra comunitaria, ¿verdad? Entonces yo creo que es un enfrentamiento de modelos en el sentido de que hay sectores políticos que creen que la lucha se tiene que dar a través de la violencia porque toda invasión es violenta, ¿verdad? O sea, no existe la invasión es básicamente entrar, repito, ¿verdad? A un terreno, a una propiedad ajena, que no es suya. Entonces, si uno entra a un terreno ajeno, obviamente es de manera clandestina, de manera violenta, a no ser que tengan la autorización del dueño del terreno, de la propiedad, digamos, ¿verdad? Entonces, acá lo que sí yo creo que se dio es un enfrentamiento de modelos, ¿verdad? Nosotros particularmente creemos que tienen que funcionar las instituciones, esto lo repetimos un sinnúmero de veces, obviamente no es la solución a todos los problemas. Nunca nadie dijo que esta era la solución a todos los problemas. Nunca nadie dijo, no, elevemos las penas y termina el problema de la tierra en Paraguay. Eso no es cierto. El problema de fondo, de hecho, lo tiene que solucionar el Poder Ejecutivo a través del INDI, del INDER, de Catastro, ¿verdad? También registros públicos, está dentro del Poder Judicial. Pero lo que se atacó, digamos, en esta oportunidad en particular es que se estaba utilizando a la gente como un negocio. De hecho, a mí hace una semana me llamó un dirigente campesino de San Pedro y me decía, senador, ¿por qué ustedes están criminalizando la pobreza y están sacando una ley contra los pobres y demás? Yo le dije, mira, esto está en el Código Penal, o sea, lo que nosotros estamos tratando es un delito. No se está criminalizando la pobreza, ni estamos tratando un delito y estamos elevando la pena a un delito. Entonces la respuesta de este dirigente fue, no, te voy a ser sincero, senador, lo que pasa es que yo tengo 8 invasiones y este fin de semana más hace 3 más. Entonces la gente quiere saber si se va a ir presa o si vamos a poder pagar la multa nomás para que salga, ¿verdad? Entonces uno dice, pero va a cometer un delito, le digo yo, ¿verdad? O sea, no es que estamos hablando acá, no, la invasión, sí, no, ¿verdad? Entonces yo creo que se enfrentaron dos modelos. Yo creo que hay que encontrar la solución de fondo. De hecho, nosotros presentamos varios proyectos de leyes. Uno era para, por ejemplo, el INDER debe 150 millones de dólares para pago de tierra expropiada, por ejemplo. Y eso es una locura, o sea, el INDER ya se expropió por ley, debe 150 millones de dólares, no se le paga a los propietarios, entonces el INDER ubica familia ahí, como no se le paga, el propietario reclama el pago y ahí comienza el problema. Entonces, ¿por qué el INDER no paga esas tierras expropiadas, por ejemplo? De hecho, presentamos un proyecto de ley para recuperar tierras que se en el norte, hacia Concepción y Amambay, que se habían hecho, digamos, mal para que el INDER pueda vender, pueda recuperar esos 150 millones de dólares, pueda pagar las tierras, y se trancó, ¿verdad? Presentamos otro proyecto de ley
para buscar la solución al catastro y a registros públicos, el famoso DINACARE, que ahí tenemos, nosotros tenemos un país de dos o tres pisos, digamos, ¿verdad? Donde hay un título, hay otro título encima, ¿verdad? Uh-huh. Y eso hay que solucionar el problema de fondo. Y también se trancó, pero ¿por qué se tranca? Muchas veces se tranca por esa mezquindad política de decir, no, yo no voy a aceptar que vos saques un buen proyecto de ley que solucione ahora un problema, porque si no, yo quedo como el malo y vos quedas como el bueno, ahora, en lugar de trabajar todos juntos. Senador, ¿verdad? Esa mezquindad política que usted dice arrastra a una institución muy sensible de nuestro país, que es la Policía Nacional, totalmente subordinada a los actos de violencia que ocurrieron esta semana. Y eso realmente es lamentable, ver las imágenes de esta semana, en el sentido de que casi que eran increíbles, digamos, ¿verdad? O sea, con cada proyecto que a un sector no le convence, vamos a tener este tipo de episodios con gente lamentando sus bienes y heridos en muchos casos. No, por eso no puede suceder esto, ¿verdad? Claramente las fuerzas públicas son las que tienen, digamos, la exclusividad de utilizar la fuerza pública para establecer el orden, ¿verdad? Entonces, no puede ser que se quemen 3-4 vehículos y motocicletas y demás. Y la es lo mismo que venga, no sé, una persona y me robe el celular a punta de pistola, esté al lado de un policía y no haga nada porque no quiere confrontar, digamos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Fue lo que pasó. Totalmente. Y es lamentable. Y el ministro sale a decir, estaban mal informados, ahora ya acordamos, ya se van a sus casas, pero los destrozos están, o sea, y el ministro continúa así, ya con esa conversación en la comandancia, ¿se arregla todo? Claro, legalmente está dotada la policía de leyes y de una carta orgánica que le permite la participación y la intervención en estos casos, pero la clase política tiene que hacer también mea culpa ahí, senador, de cuánto, y la prensa. La prensa también es gran responsable de quitar las atribuciones a la policía y de también cada intervención que tiene, lamentablemente, denostar en contra de ese órgano policial. O sea, de algún modo todos somos responsables también de la problemática que se está teniendo de la inacción policial. Con esto yo no le estoy quitando, por supuesto, la responsabilidad a un ministro que está totalmente ausente. Pero, ¿qué estamos haciendo para dotarle de mayor, no solamente infraestructura, sino poder, entre comillas, a la policía? No, bien como dijiste, Gustavo, la policía institucionalmente tiene la obligación de mantener el orden público, ¿verdad? No solamente tiene la facultad. Y lastimosamente este ministro del Interior está totalmente perdido, ¿verdad? O sea, uno le escucha y parece que no sabe qué hace ahí, digamos, ¿verdad? Entonces, eso obviamente envía un mensaje de anarquía hacia la ciudadanía. Y lo otro también es que todo este acto de violencia y de lucha de clase y de me están quitando una herramienta, digamos, de lucha de clase como la invasión, ¿verdad? Genera una anarquía y genera y hay que, obviamente, hay que buscar la forma de poner orden por un lado, y por otro lado también hay que buscar la forma de solucionar los problemas de fondo, ¿verdad? Entonces, ojalá, yo leí en estos días que el presidente del INDI decía que esta ley, por ejemplo, ¿verdad?, beneficia a los pueblos indígenas, ¿verdad?, porque hace que no se puedan invadir justamente la tierra comunitaria, ¿verdad?, por un lado. Por otro lado, también leí que decía que el presidente le pidió al presidente del INDI que se titulen las tierras, que se hagan todos los procesos. Pero esa es la pregunta, ¿por qué tenemos que esperar al caos y a la anarquía, claro, y a la violencia para solucionar los problemas de fondo, ¿verdad? Hay mucho que hablar al respecto, ¿no, senador? Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero le agradecemos por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que realmente podamos trabajar todos juntos, bien como decía Gustavo, entre todos los sectores y darle soluciones de fondo a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones más vulnerables del país, ¿verdad? Muchas gracias al senador Estefan Rasmussen. En la vuelta de pausa, Rosana, estaremos también con autoridades de ICEPOL, de la Policía Nacional. ¿Cómo están capacitando a los efectivos policiales? Conoceremos eso a la vuelta de la pausa.